Y en otro tema, en T13 Noticias, le informamos hace escasos dos días sobre la realización de una requisa en la cárcel denominada El Infiernito, esto allá en Escuintla, donde también se realizó la evaluación de los suelos, porque se hablaba en ese momento de la posibilidad de un túnel. Las autoridades de la CONRED confirmaron este día anomalías en el suelo debajo de esa cárcel, aunque sin especificar y dar mayores detalles. El pasado martes, autoridades efectuaron una requisa en la cárcel de alta seguridad del Infiernito, ubicada en Escuintla, con el objetivo de localizar chips de celulares utilizados para el cobro de extorsiones. Por su parte, el Ministerio de Gobernación solicitó una evaluación de los suelos para determinar la posible existencia de un túnel debajo de la prisión. Los geotécnicos de la CONRED procedieron a realizar un estudio con radar de suelos y detectaron una anomalía. Aunque no confirman que se trate de un túnel, las autoridades del sistema penitenciario permanecen en alerta para evitar una fuga masiva, como las ocurridas en 2001 y 2005. En la primera, más de 70 internos lograron escapar durante una intensa balacera que dejó 3 fallecidos y varios heridos. Posteriormente, en octubre de 2005, más de 19 reos escaparon de la granja penal a través de un túnel fabricado por los mismos prisioneros. Se estima que la próxima semana se presente un informe completo de la situación en la prisión.